Hola, molt bona esprada. Així estem en la meravellosa terrassa de l'hotel RH Bairem de la platja de Gandia, com sempre diem, en primera línia de la platja de la ciutat ducal. Així és es que anem a parlar avui d'esport i de solidaritat, eh, perquè anem a parlar eh, d'una iniciativa, una activitat que tornarà a celebrar-se després demà, diumenge, en, eh, así, en la platja de Gandia, a la zona del port. Estem parlant d'esport concretament de REM, i de solidaritat, concretament, de la lluita contra el càncer. Eh, això es du a parlar del reto CIA-Gandia, que involucra el Club de REM Gandía y en se acompañen vais a presentarnos porque tenemos una amplia representación de este maravilloso club que eh, Persegona Persegonaín pues aporta su gran sorra en la ayuda contra el cáncer. En esta ocasión la presidenta a mes de entrenadora del club Nani Vela. Nani, muy buenas tardes. Hola buenas tardes. Bueno Nani has venido muy bien acompañada para que quede bien claro la amplia representación y la implicación del club. Secretaria del club Marta Muelas Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también entrenadora y en se acompaña una de las remeres del club Alicia Moralta Alicia, buenas tardes. Buenas Bueno, y no nomes dones, están implicadas en esta ayuda contra el cáncer a través del club, pero que también tenemos una representación de, de Chix, Javier Blázquez, remero del equipo competición de Cadet. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Y como monitor de Cadets y de infantil, Ginés Ortega, Ginés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por último, Torra Mirar la tuya, Sergio Martí, capitán del equipo Cadet. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta es la representación del club de REM CIA Gandía. Nani. Vuelve a llegar un año más este reto por segundo año consecutivo. Eh, la cita es el domingo. Bueno, vosotros ya os ponéis a, a remar de madrugada, sí. pero el espectáculo para aquella gente que quiera seguirlo eh, en esta causa solidaria a través del remo será aproximadamente a partir de las nueve y media, pero bueno. Cuéntanos tú qué va a pasar este próximo domingo en el, en el ámbito del puerto de Gandía. De acuerdo, mira, el primer reto fue el año pasado, pero lo que hicimos es que salimos remando desde Gandía y llegamos a Denia. Entonces, este año la diferencia va a ser que vamos a salir de Gandía, pero vamos a volver a Gandía. Uh -huh. ¿vale? Entonces, van a ser tres embarcaciones del club y tres retos diferentes. Uno va a hacer 42 kilómetros, la maratón, uh -huh. pero remando. Otro va a ser medio maratón y el otro barco va a hacer 15 kilómetros. Uh -huh. La idea es salir cada uno a una hora diferente. Pero en la vuelta sí que vamos a intentar coincidir las tres embarcaciones para entrar en la bocana del puerto juntos. Sí. Y habrá gente del club también con las piraguas esperándonos y demás. Eso será sobre las nueve y media, está previsto que esa llegada conjunta de las tres embarcaciones que se podrá seguir ¿no? desde, desde la orilla de la, de la playa. Sí, desde la orilla de la playa esperamos que nos vean a las tres embarcaciones, pero lo más bonito supongo yo que será llegar a puerto las, todos los barcos juntos. sí Eh, anem a recordar un poc, perquè jo no sé, eh, per a que la gent ho sàpiga, he dit jo, que és el granet de sorra que posa la, el club de Rencia Gandia eh, en la lluita contra el càncer, eh, perquè això va iniciar este repte temps l'any passat en aquest objectiu, no? Bueno, nosotros ya desde que fundamos el club, nuestro barco se llama Lola por una compañera nuestra que murió también de cáncer. Bien. Entonces siempre hemos estado muy sensibilizados a esta enfermedad. Entonces el año pasado tuvimos la posibilidad de cooperar con la Asociación contra el Cáncer sí. y este año hemos decidido hacerlo un poquito más a lo grande aquí en la ciudad de Gandía. Por eso lo que queremos es hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para que vengan a recibirnos y allí ya hacer un almuerzo salu solidario y en todo lo que podamos colaborar con la asociación. Sí. Pues eso, aportar nuestro granito de arena. Bueno, eh, estamos hablando de salir de madrugada a remar, eh, son entrenadores, eh, es importante acudir a este repte en buenas eh, condiciones físicas y es importante el entrenamiento. ¿no? Claro, es muy importante. Por eso llevamos ya más de un mes. También este reto para el club ha sido muy muy interesante porque lo que hemos hecho es juntar equipos de todas edades, de diferentes condiciones, gente que competía, gente que no competía todavía. Entonces hemos hecho un grupo muy de, de mucha gente del club diferente, ah. que antes no entrenábamos juntos, ni, ni teníamos actividad juntos. Llevamos Pero entrenando... No, ni, nos ni nos conocíamos, ¿sabes? Teníamos. Mucho eso. Entonces además, llevamos entrenando como un mes y medio, entrenamientos largos, entrenamientos duros y un poquito, pues eso para disfrutar el día de la regata sí. entrenamientos duros, pero supongo que, que se disfruta ¿no? también, como en, en pequeña familia. Se disfruta mucho, o sea, si vas a remar es porque disfrutas y si lo haces por una buena causa todavía más, sabes que lo que estás haciendo es por alguien. Mm. Sí. ¿Desde cuándo estás tú, en el, Alicia, en el, en el club de remcia Cia Gandía y por qué el, por qué el remo? No sé, empezó todo como vamos a probar y hace algún que otro año que estoy. No, no compito porque estoy con el grupo de, de ocio, Ajá. pero es una locura subir al barco y remar, es desconectar, sí. sí. Bueno, me estás, está, me estás diciendo que es una locura y aquí está Javier asintiendo con la, con la cabeza. Eh, Javier, remero del equipo de competición de cadetes. O sea, tú sí com eh, competís, ¿no? Sí, nosotros competimos, eh, estamos en la liga de cadetes. Mm. Bueno, que este año no hemos podido competir, pero sí. ...hemos entrenado como... Sí, ...como si fuerais a, a participar... ...sí... ...oye una cosa, coméntame... ...el eh, importante, esta cita del próximo domingo... Eh, ...porque a través del club... Eh, ...aportáis, hacéis vuestra aportación... ...en, eh, en esta causa solidaria tan, tan importante... ...y supongo que... Eh, ...una satisfacción ¿no?... ...participar en, en el reto... ...sí, es una satisfacción poder ayudar... ...y, y también nosotros... ...o sea, crecemos como personas... ...ya que o sea, ayudar a la gente... ...siempre viene bien... ...y también nos ayudamos a nosotros... Eh, físicamente porque siempre nos estamos superando y eso es bueno. Oye, ¿son, ¿Son duros los entrenamientos de remo? Sí, son bastante duros. O sea, y, sí, y el, porque teníamos que estar aquí a las 6 de la mañana a entrenar y pues, los domingos... En domingo... Han venido a entrenar a las 6 de la mañana los domingos. Sí. O sea, sábados, graduaciones, fiestas y han estado al pie del cañón. Son Oye. los más jóvenes que van a participar en el reto también. Los más jóvenes que vais a participar en el, en el reto. Sí, tenemos, ah. o sea, él y yo bueno. tenemos 16 años, y, y, ¿tien, eh, 16 años. De los más jóvenes, entonces... Eh, en el club, sí. ¿en el club desde cuándo tú estás? Yo ahora dos o tres años que estoy entrenando serio, aunque sí que vine un poco antes de ocio, pero desde ahora dos o tres años que entrenamos serio, compitiendo en el, en el equipo de cadetes. Y uf, sobre el reto, pues sí, los entrenamientos... Muy duro es la verdad, es porque entre levantarse pronto, no, no, poder, no poder salir de fiesta los días anteriores, claro, tienes que madrugar, pero bueno, luego la satisfacción de haber entrenado y no sé, y te, te hace sentir bien. El, toda la satisfacción de haber entrenado duro y superarte a ti mismo te hace sentir bien. Bueno, supongo que eh, mucha emoción y muchas ganas que tienes de que, de que llegue, porque tú estás con los cadetes y con los infantiles, o sea, con la cantera del, del club. Eh, supongo que, que muchas ganas y mucha ilusión de, ante este, este reto. Sí, por supuesto. Sobre todo ellos que van a competir, van a, van a participar en el reto y con los más pequeños, pues involucrándolos también. Queremos que salgan con los piraguas, que estén ahí a las nueve y media, a la hora de la recepción, por el ah, puerto. Entonces ya va, los va, van viendo, mira que llegan los barcos, les va entrando el gustillo. Entonces, pues todo eso va muy bien y les va, les va fomentando también el, las ganas de participar y de competir cuando sean más mayores, pues todo eso está muy bien. O sea, eh, siendo monitor de cadetes y de infantil, podemos decir que el futuro del club de Rencia Gandía está más que asegurado. Hombre, eso es lo que intentamos, sí, sí, que, que siga, que vaya cada vez a más y promoviendo el deporte y sobre todo combinando con, con actividades como estas que promueven pues, mayor calidad de vida para todos. ¿Remo es uno de los deportes más, más completos, podríamos decir? Por supuesto que sí, es un deporte que al contrario, por ejemplo, empezar a correr es un impacto muy fuerte para algunas partes del cuerpo, el remo trabaja todo el cuerpo, de cabeza a los pies y es un deporte en verdad muy completo y que animo a todos los que no lo conozcan a averiguarlo, a descubrirlo. Y... Bueno, hay que buscar al, al club en, los, en las redes sociales y ponerse en contacto con vosotros, ¿no? Correcto, sí, por supuesto. Y no como muchas personas piensan, el remo es un deporte no solo de brazos, es un deporte de todo el cuerpo, piernas sobre todo. Pero bueno, también trabajamos todo, abdominales, tenemos que aguantar ahí tumbados, eh, brazos también. Hay que pero probarlo. Para saberlo hay que, hay que probarlo. probarlo. Hay que para para probarlo hay que saberlo. Yo, de, desde, desde mi ignorancia en el remo, es de decir, que la típica lancha de, de, de remo de la playa de paseo. Probé una vez y acabe con las piernas. Digo, si estoy moviendo los brazos, las piernas no podía con ellas. Ah, las piernas, las piernas, claro que sí. Es que todo el mundo piensa que el remo son brazos y sí. que se te hace la espalda súper grande. Pues para nada. Aquí mm. estamos para que nos veáis que no, Pero, que son claro. las piernas, abdominales, lo que más trabajamos, trabajamos todo en general. Una cosa. Ahora hablaremos, completaremos este programa de hoy hablando con eh, representantes y miembros de la Asociación Española contra Cáncer de la delegación en Gandía. Eh, que encantados, ¿no? Con de ver eh, que ejemplos como el vuestro ayudan. Y contribuyen a, a, su, a su lucha, ¿no? La acogida ha sido increíble. Desde luego, para cualquier cosa que les hemos propuesto enseguida ha sido un sí rotundo. Y lo que hemos necesitado han estado ahí apoyándonos. Por eso nosotros este año nos dijeron de hacer el reto en homenaje a Nekane, una nena que falleció creo que en marzo pasado. ¿Vale? Entonces nosotras encantados de poder ofrecerle cada hora de entrenamiento que hemos hecho, cada palada, cada ola que hemos sufeado uh, en honor a esta nena. Sí. Bueno, por último, estamos viendo en las redes sociales eh, que gente conocida o no conocida se está haciendo fotos con una serie de, de dorsales del club. Sí, sí, hemos animado, bueno, la verdad es que está participando casi toda la población de Gandía, ha sido una acogida increíble. Y luego pues hay gente pues, ya un poquito más con más nombre ¿no? que se han hecho la foto con el dorsal y nosotros encantados de poder compartir esto en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales para que vean que es que cuantas más seamos es más fácil luchar. Cuanto Perfecto. más mejor. Ahí. Todas y todos luchando contra el cáncer en este caso de la mano del Cuerre, me decía Gandía. Bueno, pues vamos a escuchar la parte de la Asociación Española contra el Cáncer de la delegación en Gandía para completar y chicos y chicas enhorabuena y gracias en nombre de toda la sociedad por. Eh, per tota aquesta implicació que teniu. Gràcies. Gràcies. Pues doncs seguim, punt i seguit, en el magazine de avui, perquè anem a continuar parlant d'aquest repte que tindrà lloc després de demà, diumenge, en la lluita contra el càncer de la mà del club de Rem Gandia. Però a que què pensen des de la delegació Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Continúen de ese repte que perseguió un año consecutivo arriba hacia la plancha de Gandía en el mar del Port de Gandía, el port del grado de Gandía, pero a de ese repte eh, de la MA, del Club de REM, Cía Gandía, en la Lluvita contra el Cáncer. Y claro, eh, de ella, a completar esa charradeta a eh, representantes de la delegación Gandía de la Asociación Española contra el Cáncer. Maribel continua la suba presidenta, Muy Muy Adriana Serlich, secretaria de la asociación, gracias por venir. Hola, buenas tardes. Y completamos los invitados con Antonio Puch, tesorero de la asociación. associació, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, eh supose que encantas de la vida, de veure com l'exemple del club de Rencia Gandia, eh, xics, xiques, de totes les edats, participen en aquesta causa de la lluita contra, contra el càncer. Així no L'any passat va ser el primer any que van fer el repte i quan enguany van tornar a, a cridar-nos per a dir que, que tornaven a fer el, el repte solidari, encara que canviava la, la ubicació, sí. més d'anar a Pacadènia, es quedaven en Gandia, doncs mm. pues nosaltres desvenits. Ajá. De poder apoyar. Bueno, eh, Adriana, vemos que son muchos los colectivos que, que, que están en la línea de vuestra lucha contra el cáncer eh, y es eh, una satisfacción ver tantos sectores de la población: jóvenes, hombres, mujeres, más mayores, todos eh, remando, nunca mejor dicho, en el mismo sentido. Sí, bueno, cada vez es más eh, el problema del cáncer en, en nuestra sociedad debido a los múltiples problemas de la contaminación y de otros elementos, con lo cual no hay familia que no tenga algún enfermo, ¿eh? algún enfermo de cáncer. Entonces, ¿cómo no se van a sentir cercanos a nosotros? Realmente, siempre, últimamente, más que nunca, pero siempre nos están respondiendo la sociedad de Gandía. Y, y todos los pueblos de los alrededores, porque no te olvides que el hospital de Gandía atiende a toda, en, en, tiene su unidad oncológica para toda la comarca, sí. nos responde de una manera extraordinaria, sí. siempre están colaborando con nosotros. Y en este caso además estamos prácticamente, pues no sé, como cubiertas con toda la energía de estos remeros, sí, sí. ¿no? Que a toda costa nos quieren llevar a... <laughs> a sus barcas. Yo no puedo por circunstancias mías, de mi propio, mis problemas físicos, pero realmente lo están haciendo con tanta energía y con tantas ganas que me parece extraordinario. Eh, Antonio, como atesorero de la Delegación Gandía de la Asociación Española contra el Cáncer, importante eh, que iniciativas como esta no paren, como atesorero dic, para ello de recaptar fondos para, para favorecer la lluita contra, contra el cáncer. Es importante, ¿no? Toda piedra paré, qué que, que digan. per supos que no és important, és el següent, perquè això és, són uns pressupostos elevats, això és una batalla a mort contra el càncer i una batalla que es guanya en diners, però en diners perquè van a, a investigació. En concret, aquest eh, nosaltres el que fem per a l'octubre és contra el càncer en general, però eh, eh vinculat al càncer infantil. Nosaltres, desgraciadament, hem tingut eh, dos falliments eh, de, de xiquets i, i això mou el cor. I, I sí que notem que la gent respon cada dia més, tant les firmes col·laboradores, les comercials i la gent de, de carrer, que és, és molt important això. Eh, Bé, bueno, veiem que des de la delegació en Gandia, cada vegada que parlem amb vosaltres ho diem, eh, però és veritat, Maribel, eh, no pareu, afortunadament no pareu. Eh, veniu de la Unitat Mòbil de per a, a favorir aquestes revisions gratuïtes eh contra contra el, el càncer de pell per una exposició inadequada al sol. S'haneu ara al al rem és un no parar i i que continuem, no? Efectivament, perquè tenim ja te presentarem a Ferran, tenim una trech i que vol fer una tre repte, gena uh -huh. que no parem. A, i gràcies també per la difusió de lo de, de la unitat mòbil que ahir van tindre que posar un completo perquè sí. la veritat és que la gent vol 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 i i vol tindre prevenció. Doncs sí, ve clar. i i, i nosaltres donem missi servei. aprofiten aquesta oportunitat. I entonces, gràcies a la difusió i gràcies a la gent que col·labora, pues ha ir van ser més de 65 persones mm. que que van estar visitades per la doctora, ah. que és molt. Perfecto, eh, sí, Yo quería decir que, nos, que nosotros, nuestra asociación, como sabes, porque nos ves constantemente, no solamente estamos por la, la investigación, no solamente reunimos dinero para la investigación, para luchar contra el cáncer, nosotros también tenemos toda una serie de actividades que es muy importante que, que también la población las conozca como es la ayuda, por ejemplo, en el caso de las mujeres, del talleres, ¿eh? sí. de talleres de yoga o distintos tipos de talleres, sí. talleres, eh, eh. tenemos una psicóloga que viene desde desde Valencia a atender. Eh, a, a los enfermos y a sus familiares y además se nos acercan distintos muchos problemas diferentes personas que no tienen con quién dejar a su niño mientras están haciendo un tratamiento de oncológico y nosotros tratamos de estar absolutamente en todo lo que podemos colaborando sí. es muy importante eso saberlo sí. que no solamente es investigación también es colaboración en, los, en todas las facetas, como sí. hace poco en nuestra en nuestro colaboración en lo, lo, el tatuaje oncológico. Sí, ¿no? sí. Entonces, eso tiene que saberlo muy claramente toda la población, que nosotros estamos a, a su disposición sí. y además pronto ten, ya tenemos un local para trabajar y para que vengan a visitarnos. No. Perfecto. La verdad es que si sí. todos los frentes que tengan que ver con, eh, con aspectos relacionados eh, con el cáncer se tratan desde la Delegación en Gandía de la Asociación Española contra el Cáncer. Hemos de poner el punto final. Eh, gracias una vegada más. Eh, seguramente que da no resto, ahora no vamos a parar por un altre, por un altre motivo. Eh, hemos de poner el punto final. Chicos y chicas del Rencia Gandia, estan así en la charreta. Yo voldría que se acostaren también eh, para despedir en foto de, de familia. Arrimemos la medita capa acosteu-se perquè eh, aquestes persones que estan ací eh, totes elles, tots ells, són els implicats en aquest repte, segon repte, eh, Cia Gandia, que involucra el club de rem Cia Gandia. Eh, ells matinaran una miqueta, vora les cinc i pico del matí, ja estaran eh, i seran ja a la mar a remar, però a partir de les nou i mitja, més o menys, pues, poden estar a les 8 i mitja no, 9, però no fer tard. Així, en la platja de Gandia podran veure l'arribada d'aquestes tres embarcacions cap al port de Gandia, eh, que és un repte solidari esportiu a favor de la lluita contra el càncer. Per aquesta part, no res més. Eh, xics i xiques, Enhorabona, gràcies per la vostra tasca, per la vostra implicació. I posem el punt i final. Bé, bueno, ens deixem ara en la secció habitual, eh, que és el racó de la cultura. I per la nostra part, no res més. Que passen un bon cop de setmana i fins a dilluns. Patrocinat per Librería Ambra. Este es un viaje en el tiempo y en la geografía. En el tiempo, hacia el pasado, hacia la época en la que se construyeron esos maravillosos edificios que conocemos como catedrales. Y en la geografía, a través de un país que es un mosaico de regiones tan diferentes como sus paisajes. Lo emprendí cuando empezaba el tercer milenio y lo acabaré algún día, espero, Después de haber recorrido todas las catedrales de este país, de esta manera comienza a ser proyecto literari el escritor Julio Llamazares. un proyecto consistente a recorrer todas las catedrales de España, ni Maine ni menys que se tanta y plasmar per escrit la su experiencia, un proyecto ambicioso que comienza a comienzos del siglo XXI, que le portará per todas las catedrales y donará yo a dos volúmenes. Les Roses de Piedra és un llibre que recorre les catedrals de la meitat nord del país. Es va publicar en el 2008 i recentment, a finals de 2018, es va publicar el segon volum, "La rosas del Sur, que recorre les catedrals de la meitat sud del país. No és aquest un llibre d'història, ni d'art, ni de religió, ni molt menys una guia turística, però sí és cert que té un poc de tot això, però passat pel filtre de l'experiència de l'escriptor, que al cap i al fi és el que pretén compartir les seues vivències en este recorregut per la història d'Espanya i les seues catedrals amb els lectors. Un viatge eh, que ell reconeix com aquells eh, viatgers eh, romàntics del segle XIX que començaven un viatge eh, buscant la màgia de l'experiència del viatger. D'aquesta manera, Julià Mazares ens regala un viatge literari per les catedrals d'Espanya. Un mm, llibre, dos llibres, millor dit, que des de Biblioteques Gandia volen recomanar-vos. Bona lectura i bon viatge. Llibreria Ambra ha patrocinat aquest espai. En el test de Magazine de l'Esafor ens agrada cuidar la nostra imatge, ens agrada vestir bé, per això confiem plenament en el grup Dimendi. Ja saps, en el carrer major trobaràs Dimendi i TN5. En Dimendi, per exemple, per a elles es pot trobar en línia de vestir jove per als teus esdeveniments i els moments especials. Així trobaràs tot el que busques i, sobretot, el que més t'afavorís I també així en Dimendi per a ells trobem les millors marques com és Gués o Marciano en exclusiva. Però en Dimendi no només troba per a ells, també per a nosaltres els homes. I nosaltres també així en el grup Dimendi trobem la millor qualitat i els millors dissenys. Per exemple, per a aquests moments tan especials podem trobar així els millors trajes de les millors marques. Per exemple, Antoni Morato i Dorego i Novoa. I per a fer la compra més fàcil, així en el grup d'Imendi, al carrer Major, quan fas la teua compra, eh, exigis el teu tíquet, te'l donaran el tíquet per a que tisca gratis l'aparcament en els parcs subterranis de Serpis i Prado. Així si és que no tens excusa per no acudir a Grupo Dimendi. Així si trobaràs el que busques, la millor qualitat i tot amb un assessorament professional Grupo de Mendi, el carrer major Dimendi i TN5.